Hello, students. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, we are going to start with the routine. What day is it today? What day is it today? What month are we in? What month are we in? We are in May. What's the weather like today? What season are we in? We are in autumn. Clase anterior. ¿Qué es lo que aprendimos en la clase anterior? Bueno, recuerda que hicimos el vocabulario de las 8 acciones que podríamos hacer al aire libre. Por ejemplo, juggle. ¿Cuál más? Excelente. Play football, play tennis, skate. Y también tenían que enviar un video o un audio con la canción. Felicito a todos los estudiantes que pudieron enviar su tarea. Vamos a practicar nuevamente la canción. Can you skip? Can you read? Tell me please, can you dance or juggle? Can you dance or juggle? Yes, I can. Yes, I can. No, I can't. No, I can't. Can you play football? Can you play tennis? Tell me please. Tell me please, can you draw or skate? Can you draw or skate? Yes, I can. Yes, I can. No, I can't. No, I can't. Excellent. Very good job. Okay, we are going to start with the lesson number 5. Unit 1, objective, identify healthy action for our body. Reconocer acciones saludables para nuestro cuerpo. First of all, we are going to practice the vocabulary. Unit 1, a party garden. Listen and repeat. Listen and repeat. Drink water. Drink water. Beber agua. Exercise every day. Hacer ejercicio todos los días. Walk to school. Walk to school. Caminar para ir al colegio. Sleep 10 hours. Sleep 10 hours. Dormir 10 horas. Okay, we are going to watch a video about these actions. Vamos a ver un video acerca de estas acciones. Okay. Healthy. I drink water. Keeping healthy. I drink water. I exercise every day. I walk to school. I sleep 10 hours. Excellent. Very good job. Okay. Let's work. What you have to do? ¿Qué necesitamos? Orange notebook and pencil. El cuaderno naranjo y el lápiz grafito. Cuaderno de inglés. Y miren, así tienen que escribir para poder hacer la actividad. Te doy unos segundos para que puedas copiar. Escribes la fecha, los cuadraditos y los números de la segunda actividad del 1 al 4 con el ejemplo incluido. ¿Ok? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar cada una de las actividades que hemos visto para conservar la salud y vas a enumerarlas de acuerdo a lo que vas escuchando. El primer ejemplo es el número 1, ¿ok? Tienes que colocar del 1 al 4 de acuerdo a lo que vas escuchando. Pon atención. Listening 22. Listen and number. 1. I walk to school to keep healthy.
I walk to school to keep healthy. Yo camino al colegio para mantenerme saludable. Number one. Este es el ejemplo. Ahora vamos con el 2, 3 and 4. 2. I sleep 10 hours to keep healthy. 3. I drink water to keep healthy. 4. I exercise every day to keep healthy. Okay. Si tienes alguna duda, vuelva a retroceder el video para que puedas escucharlas nuevamente. Vamos a la actividad 2. En esta actividad tenemos que escribir. Look and write. Mirar y escribir. Tienes que observar la imagen y ver acá. Por ejemplo, number 1, walk to school. Number 2, exercise every day. Number 3, sleep 10 hours. Y completar number 4. What is it? Okay, this you have. Todas tus respuestas tienen que ir en una fotografía en tu cuaderno como esto. Okay? Espero tus actividades que las envíes a segundo A, katherine.silva@beleneduca.cl. Segundo B y segundo C, carolina.silva@beleneduca.cl. Y te dejo estas preguntas. ¿Qué opinas de estas acciones que presentamos para cuidar y estar saludables? ¿Crees que son beneficiosas para ti? ¿Y por qué? Ok, niños, nos vemos en una próxima clase. Bye, bye.